Señor Hernández, por favor, colóquese el micrófono que tiene usted sobre la mesa. Bien, si está usted preparado, siéntese y póngase cómodo, por favor. Bien, tengo el penoso deber de comunicarle que no ha sido usted seleccionado para el puesto. Pero no se preocupe, porque en esta empresa tomamos muy en serio a nuestros aspirantes y deseamos oír cualquier cosa que tenga que decirnos frente a esta decisión que hemos tomado. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, no se trata de que usted me haga preguntas, sino de que me ofrezca algún argumento en el que quizás no hayamos pensado. Pero, ¿cómo voy a saber en qué argumentos no han pensado si ni siquiera sé por qué me rechazan? No le hemos rechazado a usted. Hemos rechazado su solicitud. Pero yo no les puedo explicar ningún porqué si no me dan ningún argumento. Bueno, vamos a ver, está bien. Aunque es algo irregular y no es normal, pero parece ser que su perfil psicológico muestra a las claras que tiene usted una necesidad infantil de explicaciones. Así que si no tenemos más remedio, pues se la vamos a dar. Correcto. Bien, según nuestros análisis y predicciones genéticas, tiene usted un 80% de posibilidades de desarrollar cáncer de hígado antes de los 60 años. ¿Pero cómo? ¿Qué está diciendo? Vaya, no lo sabía usted. Pues lo lamento, le suponía informado. Si a esto le añadimos su consumo de alcohol, pues... Pero, ¿qué narices saben ustedes sobre mi consumo de alcohol? Pues verá usted, señor Hernández, hemos observado en las compras que usted efectúa semanalmente en el supermercado de Los Alisos, por medio de una cámara oculta, una inclinación más que sospechosa por la zona de bebidas alcohólicas, como puede observar. Me han estado ustedes grabando. Era mi cumpleaños, una fiesta con mis amigos. Y lo lógico en las fiestas es comprar algo de bebida. Bien, eso es lo que usted quiere decirnos, naturalmente, claro. No, usted pueden preguntarle a mis amigos. Ellos le dirán realmente si ellos... No importa, está bien, no importa. Ustedes han estado grabando mis movimientos privados. Movimientos públicos, señor Hernández. Movimientos públicos en lugares públicos. Como también son públicas las fotos subidas a la red, donde le hemos localizado en unas fotografías no demasiado serias. Observe, por favor. Era carnaval, una fiesta entre amigos. Yo andaba mal de dinero y una amiga mía se prestó a dejarme un vestido. Ella fue la que colgó la foto en internet. Es comprensible, señor Hernández, pero es que en esta empresa, es una empresa muy seria y nuestros empleados tienen que estar a salvo de cualquier rumor. ¿Rumor? ¿Qué rumor? Verá usted, señor Hernández, tenemos datos fehacientes de que el servicio de limpieza nos ha informado que no separa usted la basura satisfactoriamente. Pero, ¿cómo sabe usted que esa es mi basura? Eso es un insulto, un atropello. Yo soy una persona consciente. Además, tengo varias licenciaturas, varios máster, seminarios... Nuestro departamento de investigación de residuos comprobó que usted tiró un envase de yogur en la basura orgánica, lo que produjo un atranque en el conducto general de clasificación de desechos. Pero es que ustedes, por ese pequeño fallito, no pueden echar por tierra todos mis años de estudio. Mire usted, también tenemos otras imágenes que han influido en esta decisión, pero bueno, quizás en otro momento, señor Hernández. No, no. Yo quiero verlas ahora. Yo no he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme. ¿Está usted seguro de lo que está diciendo? Sí, sí, completamente. Muy bien, pues mire atentamente el monitor. ¿Recuerda usted ese día y ese lugar? Pero... eso lo hace todo el mundo. Yeah.
bien, señor Hernández, ante esta perspectiva, ¿es usted una persona antisocial, una lacra? En definitiva, ¿es usted un primitivo? ¿Cómo me ha llamado, gilipollas? No se altere, señor Hernández. Modere su lenguaje, por favor. Yo me altero todo lo que me da la gana, ¿comprende? ¡Salga usted de donde tenga que salir! ¡Que le voy a pegar un par de hostias! ¡Y apague ese foco de mierda, joder! No se ponga usted agresivo. Tiene que aceptar la realidad. ¿La realidad? ¿La realidad, hijo de puta? Usted va a saber lo que es la realidad cuando le tengo un puñetazo en la cara. ¡Imbécil! Tranquilícese, señor Hernández, o me veré obligado a llamar a seguridad. ¡Ah, seguridad! Porque usted no se atreve a bajar solito, que le ponga la cara morada. Señor Hernández, por favor, se lo decimos por última vez. Cálmese. Que no me da la gana de calmarme, ¿comprende? Llevo años leyendo, estudiando, acumulando máster. ¿Y para qué? Para no poder llevarlos a práctica. Sin saber para qué los he estudiado. Y después de pasar 3 pruebas de selección y llegar a esta prueba definitiva, para incorporarme en esta grandiosa empresa y acomodarme en las mejores filas de los trabajadores que ganan su sueldo, usted solo ha sabido sacar mis trapos sucios y estampármelos con ellos en la cara. Por favor, cálmese, señor Hernández. Que no me da la gana de calmarme, ¿comprende? Estoy harto. Harto de todo y de todos. Y apaga ese foquito de mierda que le vea la cara, joder. No hace falta que lo apague, pues ya se tiene usted que marchar. Esto era lo que pretendíamos demostrar, señor Hernández. Que a pesar de todos sus estudios, su perfil más negativo psicológicamente es ese componente soterrado de agresividad, escondido en esa máscara de ingenuidad que mantiene usted bajo control. Y esta empresa, como comprenderá, no puede permitirse el lujo de contratar a un portero agresivo. ¿Qué dirían nuestros clientes? Así que supongo que conoce usted el camino de salida. Le deseamos mucha suerte en su próxima solicitud. Adiós, señor Hernández, y la entrevista ha terminado. Gracias por su asistencia.